Dios mío santo, esto debe ser mi momento más humilde en la televisión peruana. ¿Ya me escuchaste? ¿La olla con agua? Sí. Sí, muy bien, muy bien. Eso es mucha cebolla. Ya, te sugeriría que un poquito menos. Ya. Y mientras más chiquita la piques, menos te vas a demorar en ablandarla. Ahorita, por ejemplo, Cuculi le he tenido que poner un poquito de agua para ganar tiempo de cocción. ¿Y la mantequilla? Está bien. Eso, un poquito más. Ese pedacito es perfecto. ¿Tu olla? Mi olla con agua. Con agua, de una vez. Vamos. Gracias, profe Giacomo. Le haré caso, sensei. Raisa, dime, baby, ¿para qué era el agua hirviendo? Para el hot dog, para el hot dog. Muy bien, Tito. ¿Tienes cuatro...? Tres, cuatro papitas. Más que suficiente. Perfecto. Ya tengo la cebolla picada, no sé si tiene que ser más chiquita. Te sugiero que trabajes con ese pelador. Ajá. O de lo contrario, tendrías que ser... Súper delgadito, ¿no? Súper delgadito. Y si, cuando quieres hacer algo muy delgado, mira, el cuchillo tiene que ir y venir así. Así tienes control sobre el cuchillo. Como un serruchito. Sí. Así el corte es parejo. Eso. Ahí super, tienes... Súper julianita, ¿no? Mira. Como julianita, ¿no? De ahí van a salir unas papitas al hilo lindas. Acuérdate de poner tu olla, tu bowl con agua para lavarlos bien y quitarles el exceso de almidón, si no se te van a pegar todas. Gracias, maestro. Mire, Giacomo, cuando sea grande, quiero ser como el maestro Giacomo, sí, porque la verdad que tiene una rapidez para picar con el cuchillo. Ya quisiera yo... ¿Cómo vas, Raisa? Ya estoy aquí friendo la cebollita. Sacaría un poco de cebolla. Un poquito de cebolla. Si necesitas servir salsa para cuatro... Menos, ¿no? Sí, solamente para cuatro hot dogs. Ahí está. Ya, ahí está. Ya. Y ahora hay que freír el ketchup también, ¿no? Ajá. Freiría el ketchup aparte, en otra, y acá echaría la bicola de una vez para que el líquido te vaya cocinando la cebolla. Si no, se te va a dorar demasiado, se te puede hasta quemar. ¿Sí me dejo entender? Sí, ya. Ok, entonces yo echo toda la bicola. ¿Cuánto bicola? La mitad por lo menos le echaría de bicola, ¿no? Y que vaya avanzando eso. Como hay un medio líquido, va a ir ablandando la cebolla. Lo que tú quieres es que esa cebolla se ablande. ¿Cómo lo ves ahí? Un poco más. Un poco más. Porque tienes, ahí. Sí, ahí está bien. Ya. ¿Y se va a evaporar bastante porque voy tienes... ¿Voy friendo esto solo? Aparte, un poquito de mantequilla, ketchup que se fría y cuando lo tengas frito, vas a ver como unos ojitos que empiezan, unas burbujas. Eso se llama ojo de sapo. Okay. Cuando veas eso, blub, está listo para pasarlo para acá. Muy bien. Ahora prueba la cayena, que la cayena es bien potente. Sí, a mí me encanta el ají, pero yo sé que no lo puedo hacer tan picante. Sí, que así pique, que... Es picante, pero que no sea incomible, pues, ¿no? Todos comemos picante. Esto que se vaya haciendo, ¿no? Sí, que se vaya haciendo solito. Ya. Con la espátula, limpia los bordes de la sartén. Para que no se quede ningún resto de cebolla. Exactamente. Consistencia, vamos. Ok, consistencia. Y así, con tus consejos, Giacomo, voy a lograrlo. Yo lo sé. ¿Cómo vas? Hola, Giacomo. ¿Se ve bien? Me gusta. Se ve bien y me gusta cómo posicionan los dedos. Gracias, señor. Veo que este, acuérdate siempre de este, ¿ah? Porque no te lo vas a llevar. Se está saliendo. Sí. Ya. Sí. Trata de que esté más pareja. Lo que yo te he visto hacer ahorita estaba bien, pero hay algunas que están muy gruesas. Ok. Procura que sean un poquito más delgaditas. Ok, gracias, señor. Ya, va bien. Pon tu olla con agua, perfecto. ¿Y la salsa? Ahorita la hago. Anda marchando eso de la salsa. Sí. ¿Ya la cebolla la tienes picada? No. Bueno. Hubieras empezado con eso y mientras marchaba la salsa, hacías esto. Para la próxima. Sentido lógico y cronológico de trabajo. Ok, gracias. Vamos. No te digo, yo soy desordenado, pero gracias a los profesores aquí estoy buscando un orden. Ahora, ¿cómo hago con el tiempo? Chicos, ¿han pelado las papas? Sí, se tiene que pelar. ¿Y después las cortas en larguito? Exacto. ¿Y después? Después las cortas en láminas y después las cortas en rayitas. ¿Y de ahí las fríes? ¿En profundo? Sí. La pelación. Esto es épico, por favor, regístrenlo en todos lados. Será para mi documental. Ahí la papa remojando, porque después la voy a freír. Y vamos a empezar con la salsa. La verdad que para mí el grado de complicación de la salsa es que nunca la he probado, así que no sé cómo es y no sé si es que cuando la pruebe va a estar bien. Media botella. Pues vamos. Miren, señores, miren esa capacidad de búsqueda que tiene Tito Vega. Miren la capacidad que tiene para agarrar la cuchara, seleccionar la correcta porción de mantequilla y echarla a la sartén. El trabajo de Tito Vega desde que entró a esta academia es increíble, señores. Miren lo que logra esta academia. Es maravilloso. Ahí vamos, maravilloso. En verdad, bueno, sí. Yo les cuento a todos ustedes que quedan exactamente... ¿Qué cosa? A ver. 20 minutos. ¿Cómo? 20. ¿Cómo? Vamos. Chicos, ¿se pone el hot dog partido o entero? Yo creo que entero, ¿no? ¿Ya lo pusiste? No, todavía. ¿Ya hirvió? No, todavía. ¿Cuántos segundos lo pones cuando ya hirvió? Ah, sí, no sé, hasta que supuestamente se haga. No quisiera verte así, aunque quieras
disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Ah, esa canción me hace acordar cuando yo era chiquitito. Cuando era chiquitito y la cantaba, allá por los 80. Pero claro, ya pasó tanto tiempo que no me acuerdo toda la letra. Amigos, ¿cuántas papas están haciendo? Yo estoy 4. Y así voy a cortar. Chiquitita, no hay que llorar. Chiquititas, voy a cortar mis papitas fritas. Tu papa, Milena, apúrate. Qué bacán es cuando tienes acá a uno de tus compañeritos del grupo cantando, porque eso te llena de alegría. Eso, yo siento, escucho la música de Milena y me contagio. Ay, ay, ay. ¿A mí es casi todo el ketchup? Bastante ketchup, sí. Yo creo en los milagros, Pachamama. Por favor, haz que esto sepa bien, así no me guste. ¿Cómo se fríe? En fritura profunda, ¿eh? Fritura profunda. Bien, metámosle la salsa. Espero que no me tome tanto tiempo. Por favor, que no me tome tanto tiempo. Mientras Raisa Ortiz moja sus salchichas, yo les cuento a todos ustedes que quedan exactamente 10 minutos. Vamos, Raisa, vamos, vamos, que están haciendo un buen trabajo. ¡Vamos! Eso sí, vamos con esas papitas al hilo, que ya es tiempo de que salgan. Sí, ya tiene que salir. Dios, ¿dónde está? Vamos, Cuculi, no te estreses por los minutos. Conciencia, tranquila. Respira con calma y pa'lante, como el elefante. Amigos, ¿ya están friando sus papas? Todavía. Todavía no frío mis papas. Te lo ponías en un bol con agua, ¿no? La papa. ¿Y de ahí? Y de ahí lo secabas. De ahí lo secabas. Tienes que dejarlas remojando, las papas, para que quiten el almidón. Tiene su saborcito, me gusta porque está, es potente. No es tan picante, pero tiene su picor. Ya, estas papas, Are, serán poquitísimas. Me queda muy poquito tiempo y la verdad es que ya, tengo que tomar decisiones rápidas. ¿En cuánto era la fritura? ¿En 100? 180. No. Aceite, baja. Tranquilo. Eso. Debe ser por el agua que tenía. Alumnos, quedan 5 minutos. 5. Vamos, que se acabe el tiempo. Apúrense, vamos. Queridos jurados, menos de 5 minutos. ¿Qué han podido ver en esas estaciones? Huele a barbecue, ¿ah? ¿Eh? Huele, definitivamente. Huele el inigualable olorcito que emana la salsita inglesa. Realmente. Bueno, yo cuando pasé por varias estaciones, pero lo que más me impactó fue la de Cuculi, porque me dijo que no puede comer picante, porque se pone roja, si no. Entonces me pidió que pruebe su salsa, y su salsa, sin haberla probado, estaba bien buena. ¡Qué buena! Gente, primera vez que hago papas al hilo. Yo siempre las compro listas, ¿no? Creo que usted también, no se haga también. Usted también compra listas las papitas al hilo, o me va a decir que también las hace. Señores, quedan 4 minutos. 4, señores, 4 minutos, como la cantidad de panes con salchicha, barbecue y papas al hilo que necesitamos. ¡Vamos! Nadie ha tenido el tino de calentar un poquito el pan, ponerlo en el hornito, en la sartén. Me conviene estar acá adelante para escuchar lo que dicen. Dicen que por ahí tenía que poner el pan a freír, a que se ponga con el humo ahí. Ay, no sé, pero vamos a ver qué sale. Uy, le falta un poquito. Señores, quedan 3 minutos, 3 minutos, 3. Vamos, vamos, todavía están a tiempo de hacer esos pancitos al vapor. Vamos a emplatar el mejor sándwich, ¿ah? ¿Eh? Pero el pan, qué raro el pan.
Vamos, señores, 2 minutos 120 segundos. Se acaba el tiempo. Hay que rellenar esos pantros, señores, que el jurado no quiere comer pan solo. Vamos, señores, vamos, señor Salas. Rellene, rellene esos panes. No, yo quiero servirlos bien porque siempre se han quejado y mi emplatado es como cualquier cosa, así. Me va a faltar papitas al hilo. Señores, último minuto, 60 segundos para terminar de hacer lo que están haciendo. Y no se olviden de ustedes, ¿eh? No se olviden de ustedes que tienen que hacer 4, señores. 3 no valen, 2 tampoco, 1 menos, 5 si quieren, pero 4 están bien. Dios mío santo, esto debe ser mi momento más humilde en la televisión peruana. Sí, sí, yo creo que las papitas encima, porque si no, todo pegosteado con la salsa, no, voy a echarle un poquito nada más. De lo bueno, poco, dicen, ¿no? ¿Tienes un poquito de sal? ¿Te puedo robar sal? Ahí está, ahí está, está. Vamos a servir. Vamos a servirlo de diferente forma, ¿no? Porque como que se abrió un poquito, entonces lo pongo ahí al medio, con la salsita y obviamente con sus papitas al hilo, que... Que se ven crujientes, se ven crujientes. Ahí lo he probado una por una. Alumnos, quedan 30 segundos. Vamos, 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 vamos. Se acaba el tiempo, señores. Vamos, vamos, apúrense. Estoy usando medidas desesperadas porque necesito presentar algo. Nunca he hecho papas al hilo, pero espero que estas. Señores, colorín colorado, el tiempo se ha terminado y ustedes 4 porciones ya deberían de haber emplatado. Si todavía no lo han logrado, señor Salas, ¿qué tal si me ayuda con el rimado para hacer que el tiempo sea un poco más prolongado? Claro que sí, mi querido Peláez, el tiempo ha acabado, ya cuenta nos hemos dado, ya todos casi hemos emplatado, la papita hemos freído, también nos hemos reído. ¡Ah! ¡Insuficiente, señor! ¡Quedan 10 segundos! ¡10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, lo lograron. Lo lograron, lo lograron, lo lograron. Gran trabajo, señores. Gran trabajo, ¿eh? Gracias por ayudarme con la rima, señor Salas. Lo hemos logrado. No sé cómo, pero lo hemos logrado. No, muy bien, señores. Ahora sí, momento de probar esos deliciosos panes con salchicha y con papitas al hilo para garantizar sobre todo la seguridad de nuestro jurado, señores. Muy bien, empecemos por el señor Salas. Por favor, señor Salas, pruebe, deguste, saboree y cuéntenos qué tal considera que le ha quedado. ¿Qué tal está eso? ¿Qué tal está eso? Delicioso. Muy bien, le encanta. Mentira, está rico. Bien, bien, me alegra escuchar eso, señor. Espero que nuestro jurado piense lo mismo. Señor Vega, ¿cómo está eso, señor Vega? ¿Qué tal está eso, señor Vega? Sí, pago, ¿eh? Creo que ya tengo otro negocio también, otra oportunidad de negocio. Bien, señor Vega, me alegra escuchar eso. Espero que nuestro jurado piense lo mismo, señor Vega. Alumna Wharton, por favor, díganos, ¿qué tal está eso? Hoy día no aseguro el bien de nadie, así que... Bien, bien, bueno, pruebe, pruebe, deguste, saboree. No, está rico. Bueno, buena suerte, alumna Wharton, buena suerte. Alumna Morante, por favor, cuéntenos, ¿qué tal está eso, alumna Morante? Presente, la verdad, sufrí un poco con las papitas y la salsa no la podía probar porque no puedo comer picante, así que he pedido que me ayuden un poquito en el sabor. Pero igual... aunque sea, ¿podría probar un poco de sus papitas sueltas y sí, contarnos claro, las papitas... cómo está? Aunque ¿están sea... ricas? Bien, bien, están buenas. O sea, me faltó crunch, creo yo, pero... Le faltó crocor. Crocor le ha faltado. Me faltó crocor. Muy bien, muy bien. Buena suerte, alumna, alumna Morante. Aquí estamos. Alumna Ortiz, por favor, pruebe, pruebe, cuéntenos, ¿qué tal está eso? Diferente, se come así. Ah, bien. Estilo mariposa. ¿Qué tal está eso, alumna Ortiz? Me gusta. Le gusta, muy bien, señores. Espero que a nuestros jurados también le guste cuando pasen por sus estaciones. Ahora sí, señores, llegó la hora de la verdad, que realmente déjenme ser enfático en que les conviene ganar este beneficio porque los 4 juegos
que van a tener que hacer las personas que no ganen el beneficio son los juegos más difíciles a los que nos hemos enfrentado en esta competencia. Así que, buena suerte a todos.